Es una ampliación de denuncia. Considero de que no tan solo tiene que ser una denuncia mediática, ni salir a expresar por los medios de comunicación un repudio, sino que es un tema bastante complejo y es un robo descarado que le hace la empresa Livent a los catamarqueños, a los 420.000 habitantes que tiene Catamarca. Vendían a $6.700 la tonelada a una empresa del mismo grupo económico, mientras la empresa de Jujuy vendía a $54.000. Y el precio internacional estaba en $72.000. Fíjense en que vendiendo 22.500 toneladas a $6.700, la recaudación son 150 millones de dólares aproximadamente. De ahí el 2% son 3 millones de dólares para la provincia. Pero vendiendo al precio que vendía la empresa en Jujuy, son 1.200 millones de dólares, con lo cual el concepto del 2% se eleva de 3 millones a 24 millones de dólares. O sea, ha sido fenomenal la estafa. Esto muestra claramente que la provincia debe ir a otro modelo minero donde pueda controlar el 51% del paquete accionario para no ser estafado, para no, para poder controlar también y regular todo el tema laboral, la cadena de proveedores, la entrada y salida de insumos y la salida del mineral por la aduana catamarqueña y no por la de Salta como es en la actualidad. Así que esto ya muestra claramente de que este modelo de explotación minera al 2% está agotado. Catamarca sí o sí, para que no la estafen, debe tener el 51% del paquete accionario en el marco de una unión transitoria de empresas y de esa manera va a poder controlar la venta al precio final, al mejor precio internacional que es en China y que el año pasado estaba en $72.000. Diputado, ¿con qué autoridad se reunió en la Justicia Federal y cuáles serían los pasos a seguir? Bueno, me reuní ahí con gente que está en los más altos niveles de la justicia, en la Secretaría del Juzgado Federal, y nos dieron de alguna manera alguna noticia importante y buena, porque dice que la investigación ya se inició y de que van a recabar pruebas para demostrar fehacientemente que la subfacturación existe.